Con tres minutos, bienvenidos todos a Revista Jalisco, miércoles, mitad de semana. ¿Cómo te pinta este día, Tini? Muy bien, bien, Mayra Carrillo, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos por supuesto. El día de hoy nos visitan del FIAPA, vamos a hablar del cambio de medidoras. También nos visitan del DIP Jalisco, una campaña para donar lentes. Alcohólicos Anónimos también nos visitan y nos invitan a participar por supuesto con ellos en la sexta semana nacional AA. Julio César Hernández analizando la noticia de esta mañana y lo invitamos a que se comunique con nosotros 3030 30 5307. Comenzamos. en Marca Textos, en NTR también, Julio César Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Trini, muy buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Buen buenos día. días. Buenos días a todos. Hay un tema hoy que la verdad creo que sí debe de ser de preocupación general. Lo sucedido estos días con eh, el asesinato de elementos de seguridad pública. Seis, seis, en lapso de menos de 24 horas. Eh, creo que si bien nos puede abrir una gran cantidad de interrogantes, creo que eh, la principal es qué está pasando en nuestra zona metropolitana particularmente, pero sin dejar de eh, reconocer que también este fenómeno se presenta en el resto del Estado. El que cuatro policías este, de Guadalajara sean emboscados y arteramente asesinados y posteriormente ya en la madrugada. Dos elementos más desapopan en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, sean abatidos. Este es, 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 es para preguntarnos qué está pasando en, 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 en Jalisco. Y, y sabes que siempre el tema de eh, relacionarlo con el crimen organizado, enfrentamiento, fue un enfrentamiento con el crimen organizado. Aquí se derivó. De, de un robo a una persona también de, de su vehículo. Exacto, en el caso de los dos elementos de, de Zapopan. De Zapopan. Este, esa es la versión que tenemos de las autoridades. Y bueno, eh, nos aseguran que ahí ya eh, la, los, los videos... Este, de, las de las cámaras c ¿no? Exacto, del C5 sí. para empezar ya pues, a investigar. Y eh, aparentemente se tienen ya identificados a los asesinos de los cuatro policías... De, eh, de Guadalajara. Esto, esto prende eh, la, luces las luces rojas en Jalisco porque eh, como mucho tiempo no sucedía, hoy el Estado, y no es solamente eh, una, una cosa es, eh, particular de Jalisco, pero sí, en, sí se encuentra dentro de los 10 estados en donde más número de elementos de seguridad pública han sido asesinados Estamos ocupando hoy el lugar número 7, de acuerdo a la información que se ha generado, en el lugar número 7. Y bueno, nada más tenemos que en lo que va de este trienio, sí, lo que va de este trienio, eh, eh, han sido asesinados 22 agentes municipales en 16 hechos diferentes. Esto es que ha habido algunos sucesos, como por ejemplo el de Guadalajara primero, con, donde, el donde ha habido... Una gran cantidad de elementos eh, fallecidos. O sea, ahí uh -huh. estamos hablando de cuatro. Pero recordemos también lo que sucedió en Tlaquepaque, en Tlaquepaque que, que ahí fueron dos, tres. Este, Oye, y... y viste en aquella ocasión, digo, no sé si podemos hacer el análisis, pero en aquella ocasión, la prensa en general creo que se le echó encima a la presidenta municipal. En este caso, nadie se fue contra el presidente municipal, Pablo Lemus, o el interino en Guadalajara. La forma del trato es sobre distinta. la condición de las prioridades municipales fue distinta en aquella ocasión o diferente a la de esta ocasión. Sí, claro. Y, y habría que ver también en qué marco se da a veces la reacción de los propios elementos, de, 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 digo, las autoridades este, municipales, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, hay versiones encontradas sobre qué sucedió en, 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 en Tonalá con la muerte de estos cuatro, cuatro elementos. Por ¿Qué un lado. De Guadalajara? ¿Por qué la gente pregunta es, que de qué estaban haciendo en sí, Unos se preguntan, es que eh, iban en persecución de unos eh, delincuentes y fueron emboscados en Tonalá. Pero otros también cuestionan, bueno, ¿por qué solamente una patrulla iba eh, persiguiendo cuando es muy común que empiezas a pedir refuerzos o a dar la, la ubicación de estos presuntos delincuentes para que patrullas que estén cercanas también? Procuren ahí detenerlos. Esa es una versión. La otra versión es que eh, por allá vivía el mando de la policía de Guadalajara, allá en Loma Dorada, y que habían ido por él y que iba saliendo. O sea, este tipo de, 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 de pues no sé si de versiones o de desinformación, porque pues cuando no te dicen las cosas inmediatamente de, de, de por qué sucedió o qué fue lo que sucedió, se presta, por supuesto, a la a la especulación. Pero estamos hablando, les decía, de 22 agentes este municipales, de, la policía municipal, de los cuales siete eran eh, elementos de mando, o sea, eran jefes, como el, el 03 en, en, en Guadalajara. Este, pero también ha habido 41 agentes de la Fiscalía General fallecidos, esto sí a lo largo del, de lo que va del sexenio. 41 agentes, 15 eh, en los hechos de San Sebastián del Oeste. O sea, hablamos de eh, la... la la eh, Pues no la hazaña, pero sí eh, el riesgo que corren estos elementos. Creo que todos concluimos, ¿no? Corren este riesgo cuando vemos que no están equipados. Por supuesto. Porque camionetas no, es, no tienen un blindaje necesario para la, eh, las condiciones de inseguridad que tiene el país. Así o sea, es. Si ya conocemos y... cómo viene armado el crimen organizado es, y los no muy organizados, porque cuando de repente te pones a pensar que fueron unos... Una banda de eh, este, robautos, dices eh, tú, bueno, pues también están a un alto nivel. Esa, esa, o sea, es... no, no porque sean de autos ya son menos. Porque no, están es, organizados es, es, al es, es, fin de cuentas, ¿no? Sí, claro, y esa es, es, es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y que creo que podría responder un poco estas preguntas de por qué tantos elementos de seguridad caídos en diferentes hechos. Es que, es que la delincuencia, y particularmente el crimen organizado, tiene mucho mayor y mejor armamento que los elementos de seguridad, ¿sí? Eh, eh, los elementos de seguridad se quejan de que efectivamente no tienen, no tienen el equipo necesario para hacer frente, pues no tanto, y estamos hablando primero de los elementos de seguridad municipal. Ellos no saben con quién se van a enfrentar en las calles. Y muchas veces puede ser el delincuente común, el que trae una pistolita, un arma una blanca, navaja. una navaja, algo. O puede ser alguien con un arma larga, con, y no solamente una, con varias armas, que por supuesto para ellos quedan en total indefensión. Ese es el gran problema. Y el cuestionamiento que podemos hacer los, los eh, ciudadanos perdón, es, bueno, ¿y qué hacen las autoridades para adquirir mejor equipo del que actualmente tienen las policías? Y mira, podemos entrar a, a, a muchos cuestionamientos de si vale la pena... Este, frente a estas necesidades de la seguridad pública, ojo, subrayo, frente a las necesidades de la seguridad pública, sí es necesario que los ayuntamientos, que no es su tarea, destinen recursos, miles o millones de pesos, a pagarle becas a estudiantes, a pagar eh, algún apoyo económico a madres solteras. O sea, esa no es el fun la función de un ayuntamiento, de un gobierno municipal, es prestar los servicios públicos. Y entre los servicios públicos está la seguridad, sí, sí, la tú, prevención. Si, si tú disminuyes la inseguridad, le das mayor libertad a la gente de moverse, evitas que se vayan a las filas del narcotráfico, los jóvenes, porque les estás dando una educación formal, no a través de becas, sino de espacios gratuitos, como son en la Universidad de Guadalajara claro, es, es, o por es, parte es, de la Secretaría exacto, de Educación Jalisco. Son, ¿no? son los otros niveles de gobierno los Correcto. que están obligados a otorgarle estos espacios de educación a los jóvenes. La, el ayuntamiento tiene la obligación de, de, de ofrecerle, eso sí, los espacios, espacios recreativos, unidades deportivas, parques, etcétera. Eso está bien. Ahí debe de invertirse el recurso, pero no en otras tareas que no son de su naturaleza, que no son de su responsabilidad. Y estos recursos deberían de irse a reforzar a los elementos de seguridad. Mejores patrullas, mayor número de patrullas, mejor armamento, mejor equipo. Hablamos, por ejemplo, de los chalecos antibalas. Una, no es solamente, no es que en el afán de fastidiar, es en el afán de, de que ahorita te, te surgen, que con estos hechos te surgen infinidad de preguntas. A ver, ¿por qué esa cantidad millonaria dedicada a, los, eh, a las figuras, estas esculturas en Guadalajara? Cuando esa cantidad puede irse, insisto, a reforzar. La seguridad pública. No, y equipar, las mismas autoridades dan esos análisis de no tenemos los suficientes policías también para patrullar las, las colonias. Eh, hay una autocrítica de no tenemos los eh, elementos suficientes cada que inicia una administración. Sí, claro. Y se contratan policías, pero no es suficiente. Y no tenemos las patrullas porque algunas están ahí paradas, sí, es, es. que no las arreglan. Uh -huh. Siempre hay esta autocrítica, pero pareciera que... Ese recurso no se baja de otras partidas, como dices tú, para fortalecer lo más importante que ahora estamos demandando por supuesto, los ciudadanos. Madre. Y va a ser un círculo vicioso: ¿eh? jamás va a haber recursos suficiente para eh, invertir y poner, ahora sí, podríamos decir, al tú por tú, a las corporaciones de seguridad con los grandes grupos de, de la delincuencia organizada. O de la delincuencia común que también está viendo. Imagínate si todos los ciudadanos nos sentimos eh, con esta inseguridad al salir a las calles. Los que tienen familiares en las corporaciones policíacas, que diario no. salen, que es el papá, no, bueno. que es el hermano. Claro, es, es, es difícil. Sab ¿no? Sabemos que cuando alguien se suma a un cuerpo de seguridad, lamentablemente está, eh, expuesto. está expuesto a perder la vida. Que no sucediera es lo que quisiéramos todo el mundo. Si sucede, cuando están, río, exacto, si sucede su cuando están en el cumplimiento de su deber, muy lamentable que así, que así suceda. Así es que algo tienen que hacer las autoridades para que estos hechos no se sigan rebuscan. avanzando hacia si el contrario. Así es. Y por supuesto también en el ciudadano común, ¿eh? uh -huh. que no siga siendo víctima de la delincuencia. Muchísimas gracias, gracias. Profesor, por estar este, eh, mañana de miércoles ya mitad de semana, gracias, gracias. que tengas buen miércoles gracias. Buen día, gracias, vámonos buen a la día. pausa comuníquese 3030 5307, si regresando platicaremos eh, de los medidores del CIAPA, tiene usted dudas, váyase comunicando Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Platiquemos esta mañana del cambio de medidores del CIAPA. ¿Tiene, tiene dudas usted? Eh, comuníquese con nosotros 3030-5307 porque aquí está con nosotros Miguel Ángel Gutiérrez, quien es director comercial del CIAPA para resolver todas sus dudas. Bienvenido, ¿cómo está? Me, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí para tocar el tema de los medidores. Siempre eh, se mide el servicio del CIAPA en todos los hogares, en todas las empresas. ¿Hay medidores? Eh, deberíamos de tener, sí, un equipo de medición en cada uno de los predios. Eh, desgraciadamente, digo, por, por el transcurso de, de los años y las urbanizaciones no se han podido contar con el 100% de micromedición. Del millón 200 mil cuentas que tiene el CIAPA, 980 mil cuentas están registradas por servicio medido, 65 mil son terrenos baldíos que a eso no los instalamos. Pero sí aproximadamente 155 mil cuentas carecen de equipo de medición actualmente. Eh, nosotros eh, hace pocos meses hemos adquirido a través de una licitación pública 170 mil medidores que serán destinados básicamente eh, 90 mil de ellos a la reposición de, de equipos que ya por su vida útil o que ya no funcionan o que fueron destruidos, incluso también que fueron robados, serán uh -huh. este, cambiados y 80 mil de estos medidores de los 170 mil que se compraron serán destinados a precios de cuota fija. ¿Cómo sé yo eh, que tiene que cambiar el medidor de mi casa? Bien, eh, en el recibo del agua eh, nosotros... Eh, Pongemos unas notas de lectura que dice si el medidor no funciona. En el caso de que un medidor no funcione, nosotros eh, venimos facturando promedios, que son consumos estimados sobre el consumo, digamos, real histórico que tuvo la cuenta. Pero termina siendo un consumo estimado que tal vez no es lo correcto, porque pudo haber cambios de hábito de consumo en el predio. Entonces, lo más sano... Es contar con un equipo de medición que funcione correctamente. Esa es la razón básica por la cual nosotros estaremos cambiando 90 mil medidores de estos y que servirán pues para tener un cobro más justo, un cobro real eh, sobre los consumos que se tengan en cada uno de los domicilios. ¿Va a costar ese cambio? Bien, en el caso, primero contestaría eh, la parte de los precios que son este, cuota fija, uh -huh. donde tendremos que instalar un medidor. si sí, ahí sí, por primera vez se eh, cobra el medidor. Son 900 pesos que en realidad terminamos cobrándolos a 12 meses, son 75 pesos cada mes, cargados al recibo del agua junto con el consumo que se tenga. Actualmente digamos una cuota fija que sean tres recámaras y un baño, porque en la cuota fija se factura sobre las características del predio, recámaras o baños, eh, nosotros facturamos cerca de 200 pesos. En el caso de servicio medido eh, funciona sobre consumos. Un consumo similar sería como 14 metros cúbicos, consumir 460 litros por día ya con un equipo de medición. Y sería básicamente como el similar a una cuota fija, cobrar como 200 pesos. Pero si se tienen ahorros de consumo, pues la cuota este, es mucho más baja. En el caso de los cambios de medidor, sí cuando ya tenga una vida útil de más de 8 años de haberse instalado, sí se volverán a cobrar. ¿sí? ¿Me van a avisar? ¿O de repente ya me va a llegar ese cobro o tengo que yo eh, a las oficinas del CEA para realizar ese, ese trámite? Bien, el procedimiento que estamos siguiendo, estamos haciendo ahorita un, una visita domiciliaria en donde estamos tomando una foto del medidor actual o de la toma o del predio para ver, este por un lado, eh, si el medidor no funciona, qué medidor se tenía en el predio. Estaremos este, colocando un nuevo medidor, pero antes de eso estaremos eh, dejando un aviso de que se va a efectuar un, un trabajo en el domicilio, ya sea la instalación o el cambio. Sí te estaremos avisando en cada uno de los domicilios donde se estará realizando algún trabajo. Dejan el aviso y tal vez en una semana, al, dos al semanas. Al día siguiente al... ya este se puede presentar eh, el personal identificado. Eh, se han contratado dos eh, empresas. Uh -huh. Para hacer estos trabajos junto con el personal del CIAPA. En total, entre todos haremos 170.000 mil este, cambios o instalaciones de Medidor. Este, todo el personal, en el caso del CIAPA, va debidamente identificado con informe y con GAFET, este, que lo acredita como trabajador del, del CIAPA. En el caso de las empresas que se han contratado, van con un GAFET que lleva el número de contrato con el cual este, se hicieron la, la relación laboral con el CIAPA y una identificación también de la persona con logotipo de la empresa a la cual este nosotros hemos contratado de esa manera estará identificado el personal que estará trabajando en campo y estarán haciendo eh, pues en realidad ya los trabajos necesarios para hacer la colocación de estos medidores y que tendrán que ser cuidadosos al momento de, de cambiar esos medidores van a abrir cómo me van a dejar afuera de mi hogar eh, eh, digamos, la primera etapa de estos 170 mil medidores es este, puros trabajos que sería, se estarán realizando en banqueta. No estaremos uh -huh. ingresando en este momento a los domicilios porque ahí tendríamos que, eh, digamos, hacer una cita eh, con, con la persona. Entonces, en este momento serán puros medidores que están, eh, digamos, en la parte externa del domicilio, en banqueta, los que estaremos cambiando. En el caso de haber localizado o de tener que localizar una una toma domiciliaria y hacer una excavación en banqueta. Eh, el contrato está para que se haga la excavación, se construye el cuadro de medidor, normalmente estuviera galvanizada, se construye con dimensiones de 30 y 50 centímetros en alto y largo básicamente, se instala el equipo de medición y tendrán que hacer la reposición o tendremos que hacer la reposición de la banqueta para dejar un trabajo limpio. Ese es el compromiso por parte de nosotros que estaremos haciendo. ¿Se llevan el, el medidor? Eh, el, el... En el caso de retirar el medidor, sí, estaremos retirando el medidor, uh -huh. digamos que ya por su vida útil o por su condición ya hay que necesidad de retirarlo. Estaremos instalando un nuevo medidor. Eh, estos nuevos medidores... Son de una vida útil de 10 años, son termoplásticos, es un material que no fácilmente es este, apropiado para el vandalismo, porque antes eh, los medidores que nosotros adquiríamos, o básicamente los medidores que, que estaban en el mercado, pues eran medidores de bronce y uh -huh. esos eh, por vandalismo se los roban. Y ahorita estábamos viendo unas imágenes, a ver si Producción nos las vuelve a poner para que nos diga. Eh, de, esas, eh, de esos medidores que normalmente vemos en, en las calles, ¿qué es lo que va a cambiar? Ahí estamos viendo uno de los medidores. Eh, ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vamos a ver diferente? ¿Qué tecnología nueva tienen estos medidores? Bien, ese medidor que estamos viendo en la pantalla es un medidor este de bronce. Uh -huh. Ya esos medidores, por, por el tipo de medidor, son medidores que se instalaron hace más de 15 años. Nosotros estaremos instalando un nuevo medidor eh, tipo plástico, este todavía es de bronce. Uh -huh. eh, estaremos instalando un medidor con un cuerpo termoplástico, con una vida útil garantizada por mínimo 10 años, eh, tanto en su, en su relojería como en su cámara interna. Y la parte externa también es de, de plástico, entonces esos no son... Este, muy muy requeridos por los vándalos para este, para llevárselos se puede negar eh, alguna persona a que le cambien el medidor aunque llega ese aviso puede decir no yo me quedo con esto yo Bien, no voy a pagar sí hemos encontrado eh, que algunas personas se niegan a uh -huh. que se les cambie el medidor porque de repente dicen bueno este es mi medidor pues ahí ha estado durante muchos años y aparentemente está funcionando. Los medidores con el paso del tiempo eh, pierden, digamos, este, eh, medición, es decir, pierden a precisión. Ver, lo voy a interrumpir un sí. Este es, eh, sería el que nos comenta con el nuevo material. Es parecido a ese. Uh -huh. eh, sí, son termoplásticos, pero eh, son de color negro. Uh -huh. Este y hay otras que son, este, con una franja de color, eh, digamos, naranja pero ese que vemos en la pantalla también es metálico. Nosotros no vamos a instalar medidores metálicos, todos serán medidores de tipo plástico, tanto en su parte superior, que es este, el registro de medición, como en la parte, digamos, que, que lo cubre, que es el cuerpo del medidor. Bien, retomamos, serán plásticos. retomamos lo que nos comentaba, uh -huh. de si alguna persona se niega a que le cambien el medidor. Sí, eh, comento eso porque... Los medidores con el paso del tiempo pierden precisión, entonces sufren un desgaste interno que hacen que en muchas ocasiones el medidor vaya marcando ya muy poquito a agua en ola que en realidad pasa por el, por el medidor. Y entonces las personas sí, lógicamente, como tienen pocos consumos, aunque el predio eh, este, pues está habitado con tres o cuatro gentes, eh, ellos dicen, bueno, no me lo cambies porque está, está marcando y aparentemente está marcando bien. Uh -huh. Pero en realidad, como pierden ese desgaste, ese, ese, esa precisión, sí hay necesidad de cambiarlos para tener una correcta medición. Nosotros internamente hemos realizado un estudio, eh, digamos, en, en la parte de los medidores actuales que tenemos. Tenemos una submedición que va entre el 10%. Entonces eh, hay agua no contabilizada precisamente por ese desgaste con el paso del tiempo de los medidores y por eso es que en algunas ocasiones eh, la gente nos dice no no me cambies mi medidor pero sí ya es necesario cambiar esos medidores para tener una medición justa y correcta o a lo mejor al contrario no que no se necesite cambiar pero digan el medidor. También es el caso porque se presentan eh, predios que de repente eh, tienen consumos elevados y se cambia el medidor y con el cambio del medidor se resuelve el consumo elevado, porque el medidor también eh, al pasar mucha agua por el, por el mismo eh, pierde también precisión, se descalibra y eso hace que también tengamos una medición elevada y con el cambio del medidor se resuelve. entonces Digo, la, la vida útil de un medidor con precisión de acuerdo a la norma oficial mexicana, pues debe de ser para 10 años con una, una precisión exacta y que eh, en realidad se cobre lo justo, o sea, lo que pase de agua. Y que damos por hecho que ahí está el medidor y no sé si sea conveniente darle algún tipo de mantenimiento, limpieza. ¿Sirve o no debemos tocar el medidor? Eh, sí se debe de tocar en realidad este... En realidad nomás debemos de, cubrir, digo, de descubrir o siempre tener limpio la parte del registro en donde está digamos, la relojería. Eh, el agua prácticamente funciona como un lubricante del medidor, entonces es conveniente que, por ejemplo, incluso en los predios que están solos, este, de repente eh, vaya la gente para hacer labores de limpieza, consuma un poquito de agua, porque esto le permite al medidor seguir funcionando. Si, si el medidor este no tiene paso de agua con el paso de los, de los meses, puede, digamos, este, oxidarse internamente y eso hará que el medidor también este, falle. Si surgen más dudas sobre estos cambios de medidores, ¿eh, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, se pueden comunicar el 3668-2482. Uh -huh. eh, son nuestros teléfonos en la parte de Zapatel o directamente con un servidor. Eh, les puedo dejar también aquí a la producción mi teléfono. Bien, muchas gracias por habernos Al acompañado. Contrario, muy amable. Gracias, buen día. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con más en un momento. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Esta semana nacional de Alcohólicos Anónimos para jóvenes. A ver, vamos, ¿qué tan jóvenes? Eh, y sobre todo, conocer un poquito de cómo está la dinámica del comportamiento del consumo del alcohol en nuestro estado. Eh, tenemos estos libros que nos regalan el día de hoy nuestros invitados, Jesús y José, a quien vamos obviamente a cuidar su, eh, su identidad. Así que marca el 30 30 5307 para que se los lleve a Casa Alcohólicos Anónimos. Esta es la tercera edición del libro grande, el texto básico de Alcohólicos Anónimos. 30 30 y, 307. y Nos da mucho gusto, por supuesto, recibirlo aquí en Revista Jalisco. Recibirlos a ambos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya a realizarse próximamente este evento. Ajá. ¿Dónde? Eh, ¿A qué horas? Y para quién? Porque bueno, vemos que es para los jóvenes. Así es. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes y a ustedes Mire, eh, esta semana va a dedicar especialmente a trabajar con los problemas del alcoholismo de los jóvenes, ya que desafortunadamente eh, se ha descubierto pues, que muchísimo joven ya está dentro de las garras del alcoholismo. Entonces, estamos eh, pidiendo oportunidad para trabajar en la mayoría de las escuelas en la República Mexicana. Y esto va a ser una semana completa, que va a ser del 24 al 30 de septiembre. ¿Quiénes van a asistir? ¿Los jóvenes, las familias, especialistas? ¿Para quién? Esto es completamente libre para quien quiera asistir, pero nos estamos enfocando más en las universidades, en las escuelas. Eh, CUSEI, si Dios nos lo permite, vamos a, ahí vamos a tener nuestra apertura en el auditorio que tiene la CUSEI y la clausura, al parecer, va a ser una normal, pero ahorita todavía no tenemos la, lo de la clausura. Uh -huh. Pero sí, vamos a tener la información. Eh, se nos permitió a un promedio de 5 mil estudiantes y es con los que vamos a, a, a trabajar nosotros directamente. Pero en la República Mexicana es en cualquier universidad, cualquier escuela, en cual, inclusive en escuelas primarias se nos está permitiendo transmitir este mensaje. Jesús, porque cada eh, región, ciudad, etcétera, va a tener su eh, actividad, su dinámica, pero durante los mismos días... O sea, ¿El mensaje se va a distribuir por igual en toda la República Mexicana? Sí, de hecho, es, es en conjunto, es a nivel nacional. Tenemos una programación a través de nuestros custodios que nos hacen esa invitación a, a través de las instituciones y, y medios uh -huh. para, para fomentar la cultura y, más que nada, eh, eh, el daño que causa el alcohol, el, el ingerirlo y, y pasar más de lo normal, que causa, pues ahora sí, problemas tanto sociales como familiares. ¿Qué, qué es lo normal? Sí, bueno, eh, a, veces, a, veces, a veces confundimos que hay bebedores sociales que toman una o dos copas y se van a sus actividades normales y a veces ya hay gente que tiene ya problemas en su manera de beber y, y empiezan a perder sus habilidades de trabajo, que en este caso viene siendo este, como ir a su, a su trabajo, eh, tener ahora sí convivencia con la familia, empieza a alejarse y empieza a ingerir más de lo normal. Esa primera eh, copa, a, ¿a qué edad se está consumiendo? ¿Esa menor edad que hace años? De hecho, sí, eh, eh, tenemos ahorita nosotros a través de eh, que estamos en contacto con la Asociación de la Salud, la Secretaría de Salud, este, hemos visto que desde los 12, 11 años se están ingiriendo ya alcohol de diferente manera, ¿no? Entonces es ya algo delicado, pues, porque empieza la disfunción familiar. A veces eh, la desintegración, porque a veces la falta de atención hacia, la, hacia los niños y, y jóvenes, es importante este, estar de alguna manera atentos de, de lo que, que en su momento ellos están eh, haciendo y más que nada con quién están conviviendo y, y a veces se ocasiona que, que empiecen a temprana edad a ingerir el alcohol de una manera muy diferente a algo social, a algo así como de una fuga. ¿Qué esas historias, eh, a qué llegan? Con, cuando ya se llega al alcoholismo, uh -huh. son las discusiones con los padres, es tomar el auto, es salir sin permiso, accidentes, ¿qué pasa con esos chicos? No, de hecho este, a veces hay una negación, una negación porque creemos que, que esto es algo así como que yo en el momento que quiera dejo de tomar o en el momento que quiera dejo de, 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 de estar este, consumiendo alcohol en la hora exacta, pero no, no pasa así. Lo que pasa que eh, esto es continuo y progresivo. Eh, una fiesta, dos fiestas, no pasa nada, pero a la tercera a lo mejor ya, ya empieza con, con más excesos y empiezan este, a tener accidentes. Pero ¿qué pasa con esto? Eh, el, el alcoholismo llega en un momento en el, en el cual este, empieza uno a tener lagunas mentales, o sea, pérdida de, de, de lo que está haciendo en su actividad, y ocasiona que eh, esta ocasión pues, suceda que por ahí este, haya accidentes y no se acuerde uno otras es de que a veces hay personas agresivas antisociales que con el alcohol empiezan a agredir empiezan a ofender o, o, o terminan no sé en hospital en una cárcel entonces eh, a veces y ni se acuerdan entonces es importante que las personas que ya tengan problemas con la bebida y que reconozcan porque es difícil reconocer eh, hay un lugar un lugar en el cual prácticamente es una nueva forma de vida y no con la intención de, de hacerlos cambiar, sino que ellos acepten una realidad y un reajuste sincero a lo que es pues, afrontar a la vida sin alcohol. Que le puede llevar toda su vida, porque claro. cuando ya estás en el punto del alcoholismo, donde ya se te diagnostica, diagnostica que tienes esta enfermedad, ya es un tratamiento de por vida. Sí, claro, de hecho este, es solo por hoy, nosotros no nos este, futurizamos, simplemente mm. el día de hoy eh, pues no, 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 no tomamos, tenemos... 600 grupos aquí aquí en Jalisco de hora y media, somos tradicionales, eh, puede ir la, la gente de alguna manera hasta las mamás o los papás de los hijos también a, a pedir informes. La novia, el sí, novio. Claro, todo, todo en sí y, y es de respeto y, y, y de hecho este, pues una sana este, terapia, pues uh -huh. eh, ahí no, no se agreden ni se ofenden, ni, ni anechamos ni nada de nada, es hora y media nomás. ¿Cuáles son los especialistas? Que, que están ahí presentes con, con estos jóvenes, eh, que los hace salir de este alcoholismo, o son las mismas historias eh, que escuchan de personas como ellos, de su misma edad, personas que han pasado por momentos difíciles que les hace caer en tengo que cambiar. Sí, de hecho nosotros tenemos algo, algo muy especial, nosotros tenemos este, el, el puente de comprensión con otra persona que, que ha vivido lo mismo que nosotros hemos vivido o hemos pasado. Y ganamos una confianza con ellos y, y, y se abren, se abren porque a veces eh, ha sido difícil, ahora sí para palabras médicas, este, poder convivir o, o, o entender a un alcohólico en sus problemas emocionales que tenemos nosotros. Y hemos tenido la fortuna que, que ese, ese don de talento eh, llegue a la puente de comprensión y ellos empiezan a ver que... A lo mejor es el mismo problema, nomás en otra persona, y empiezan a, a reaccionar y a aceptar que en realidad a lo mejor puede, puede, porque ellos deciden hasta cuándo son o no son alcohólicos. Aquí no se, se les exige que sean o no sean, nomás que vayan y tengan la oportunidad que nosotros tuvimos en el momento que nos dieron la, la bienvenida y acepten. Y eso, eh, eh, hora tras hora, hora y media, empieza a haber este puente de comprensión y empieza a haber un programa que tenemos de 12 pasos. Aquí están los 12 pasos, uh -huh. especialmente es este. A ver, José, platíquenos. Bueno, es algo que lo pusieron un poquito más sencillo para los jóvenes uh -huh. porque quieran que no. Nuestro programa es el programa más sencillo para las mentes más difíciles. La mente de un alcohólico, pues, es tremenda. Pero lo proponen de esa manera para que haya identificación. Lo primero que tiene que hacer el individuo es aceptar. Y enseguida viene la admisión, porque la aceptación al principio es fácil. La admisión es lo que viene difícil. Y conforme va pasando el, el programa, la persona va empezando a admitir, a, eh, a superar ciertas cosas. Eh, tiene que meterse en lo, lo espiritual, en lo, en lo laboral, en la familia, pedir perdón, perdonar, y llegar a un momento en que empieza lo que estaba des, deshecho, empezarse a unirse de nuevo a cuenta. Eh, lo que el alcohólico hace es un una destrucción tremenda, a su paso deja de devastación y cuando está de aquel lado tiene que darse cuenta que lo que está atrás, lo que ya él traía atrás, es pura destrucción, pero empieza de nuevo a, a reconstruir. ¿Usted reconstruyó? Gracias a Dios, por ahí estamos, con mucho trabajo. Yo duré muchos años dentro del alcoholismo, uh -huh. drogadicción, entonces ahorita pues vamos con sobre los 13 años que... No hemos tocado ni una gota de alcohol, no hemos, no hemos ingerido ninguna dosis de droga. Entonces, esto nos da la oportunidad de platicar con nuestros hijos, la esposa, los amigos. ¿Tiene a su familia con usted? Gracias a Dios, sí. ¿Igual? Se recuperó. Sí, claro, claro. Hay, hay una cosa bien importante. Eh, 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 nosotros, este, hay de todos los medios sociales, culturales, uh -huh. religiosos. Y eso es importante porque de la puerta para acá vamos con un solo fin: el, de, el, el dejar de beber. Uh -huh. Entonces, nosotros, de hecho. Guardamos el anonimato porque habemos profesionales, sabemos de todas y, y pues esto es pues, por esencia de, del programa. Bien, pues vamos recordando cuándo, dónde se va a realizar esta sexta semana nacional AA para jóvenes. De hecho, este, va a ser del 24 al 30 uh -huh. a nivel nacional. Cada, cada entidad, porque estamos divididos en, en seis, área, en seis este, áreas geográficas. Eh, eh, todos van a tener sus actividades. Nosotros este, tenemos el número telefónico aquí. Sí, ¿sí nos el dejan cual, ese número. Para que nos digan y, y ya les comentaremos dónde va a ser las diferentes actividades. ¿Cuál es ese número telefónico? Eh, tenemos el teléfono de nuestras oficinas aquí en, en Guadalajara. Adelante. La oficina del área Jalisco Oriente tenemos el 36-900156. Oficina Intergopal en Tlaquepaque tenemos el 36 39 y la oficina intergrupal aquí en el centro de Guadalajara es el 3617-6472. Y si nos permiten dar un teléfono a la nacional, sí, por supuesto. tenemos el 01800-216-9231. Esto es en toda la República Mexicana. Y tenemos, para las personas que les gusta manejarse en las redes, la página es www.aamexico.org.mx. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, gracias, gracias, gracias. Que les vaya muy bien. Vámonos gracias. a la pausa, lo invitamos a que se siga comunicando 3030-5307. Regresamos. Regresamos a Revista Jalisco. a platicar del proceso electoral porque si bien hace unos días declararon ya concluido el periodo 2017-2018, estamos nosotros siendo testigos de toma de protesta ya de senadores, de diputados, próximamente de presidentes municipales, nuestros diputados locales, etcétera, por supuesto, el presidente de la República y una gran cantidad todavía de resultados de este proceso electoral. Rodrigo Moreno, quien es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco nos visita esta mañana, nos da mucho gusto pues recibirlo nuevamente. Muchas gracias. Eh, se concluye como tal el periodo electoral 2017-2018 hace unos días, ¿no? Eh, digo, en todo el proceso este, así electoral. Es, ¿no? Así es, Tine, se concluye y comienzan los nuevos diputados el 1 de septiembre, uh -huh. que inician labores el 3 de septiembre. Así ¿no? es. Ya, ya formada, ¿qué le pareció la toma de protesta y las selfies y todas estas cosas? <laughs> pues muy... Muy interesante. Porque ¿no? Porque luego... la parte de la política, no, no todo es serio, de verdad. Yo creo que claro. fue la <laughs> primera vez que sucedió esto, donde los diputados se toman, hacen sí es. suyo esto, los aparatos electrónicos, y en lugar de estar en un protocolo como debe ser, este bueno, entra lo, la, la otra que se les hace más importante, ¿no? Así es, como dirían, haciendo uso de las tecnologías de la información con, los, con las redes y con todo, promocionándose, uh -huh. eh, uh -huh. saludando a sus electores, a sus uh -huh. partidos. Y bueno, pues ya con un nuevo Congreso integrado al día de hoy. Uh -huh. eh, fueron a, algunos eh, partidos, eh, no entran como fueron elegidos, por ejemplo, fueron votados y alcanzaron el cargo como Partido Acción Nacional, por ejemplo, y uh -huh. de repente están ya como PRD. Eh, ¿Cómo está funcionando la conformación de, de esos congresos? Bueno, eh, déjame de platicarte algo muy interesante. Que realmente los, los candidatos, las candidatas a, a los cargos de elección popular, como en este caso específico, diputados, federales llegan por la vía de un partido político o por la vía independiente. Uh -huh. eh, algunos partidos, algunos candidatos o candidatas llegan por la vía de un partido, en el caso específico Nueva Alianza y Encuentro Social. Estos partidos a nivel nacional pierden el registro, entonces ya no pueden eh, formar una bancada con el nombre del partido eh, Nueva Alianza o Encuentro Social, porque esos partidos desaparecen. Uh -huh. ¿Qué pasa con esos diputados? Bueno, pues entiendo que son 58 legisladores. 57 son diputados y un senador 55 son de partido encuentro social y eh, dos diputados más de nueva alianza y un senador qué pasa con ellos ellos pueden formar pues un grupo de legisladores sin partido o pueden adherirse a otros partidos políticos podrán ser el, el grupo completo de sus diputados diputadas o en su caso bueno algunos irán por la vía independiente se, se consideran eh, diputados independientes o algunos se, a, se adherirán a alguna de las fracciones que les convengan. Me llamó la atención cuando mm. eh, Fernández Noroña, con el titular mm. de la Cámara, se confrontan, no sé si fue el día de Antier, y le dice el presidente de la Cámara de Diputados: Usted no es un diputado independiente, usted es un diputado sin partido. Eh, ¿por, qué en la, ¿Por qué ni siquiera quienes ejercen las leyes o las hacen, entienden el, el, el personaje de diputado eh, o candidato independiente. Porque efectivamente, como tú lo mencionas muy bien, Trini, el candidato independiente hoy con la reforma de 2012 es el ciudadano que va por su propio pie a registrarse, hace todos los requisitos uh -huh. necesarios para ser un candidato denominado candidato ciudadano o candidato independiente. Y ya al interior de los Congresos... Eh, en este caso específico, los, los, hay muchos eh, diputados que llegan por un partido y ya sea que el partido se queda sin registro o que en ese momento ellos deciden, como un partido que tenga registro, puede ser PRI, Nueva Lía, de PAN, eh, PRD, que pueda tener registro, dicen, yo ahora no quiero ir con el partido, quiero ser un candidato independiente. No, no es un candidato independiente, independiente en sus decisiones, quedará decir, pero es un candidato... Eh, solo que va a ir sin eh, el acompañamiento del partido. A eso se, uh -huh. se refieren ese tipo uh -huh. de candidatos, como lo dijo el presidente de la Cámara. Pero ya cuando eres diputado, ¿qué es? ¿Diputado qué? ¿Independiente? Pues eres un diputado que no tienes, no tienes partido porque está en el derecho del propio diputado apartarse del propio partido y tomar sus decisiones de manera autónoma sin ir acompañado con la fracción parlamentaria. Entonces estaba correcto el presidente de, del Congreso en ese momento no, no al llamarlo es, es usted un. Es un diputado sin partido. Sin partido. Independiente no porque no llegó por la vía independiente, ahora con el espíritu de la reforma de 2012. Correcto, tenemos que empezar a entender, pareciera que se están armando las cosas de diferente forma, aquí en así el es. estado de Jalisco, cómo va eh, cuando las planillas se cambian en un municipio específico, que no recuerdo el nombre ahorita, y tiene que entrar la autoridad electoral para decirle, a ver, tu planilla te la voy a recomponer uh -huh. y va a ser así. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el, en el transcurso de este proceso electoral, eh, los partidos políticos debían, estaban en la, en la norma electoral y en la Constitución, establecer candidatas y candidatos 50% a un cargo, 50% de hombres, 50% de mujeres. Si en un primer momento no lo hacían frente al Instituto Electoral, que es la Autoridad Administrativa Electoral, debieron haber sido requeridos para ajustar esos 50 y 50. Y ahora bien, una vez que ellos ya tienen el, el, el número completo, el porcentaje completo, en consecuencia ellos van a la elección. Pero hubieron algunas fallas técnicas eh, de parte de la autoridad administrativa electoral en cuanto a no sustituir de alguna manera a un candidato o a una candidata que debió de haber aparecido en la boleta. Por ejemplo, el caso de, de Tlaquepaque con el candidato independiente, él sí fue por la vía independiente. Entonces la planilla no apareció en el reverso de la, de, la, de la boleta electoral y solamente apareció el candidato a presidente. Eso fue impugnado ante el tribunal y se determinó que no le deparaba perjuicio por la certeza, por los principios electorales, por privilegiar y primar el sufragio sí, el y por el tema de que fue en, en un momento fue votado, y fue registrado debidamente el candidato a presidente municipal. Muy importante las decisiones que va tomando eh, las autoridades eh, electorales en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el IEPC, pero también el Instituto Nacional Electoral. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, donde se hizo un fideicomiso para ayudar a las personas que resultaron dañadas, afectadas por el, el terremoto eh, en la ciudad capital eh, el pasado 19 de septiembre. ¿Qué es lo que determina el INE? ¿Y cómo es que eh, resuelve es, esta pues, denuncia que se hace contra Morena? Así es. Eh, déjame compartirte que la multa que impone el INE al partido Morena eh, es de 197 millones de pesos, cerrando números. Y esa multa es impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Sala Superior. ¿Qué determina la Sala? Determina que hubo una indebida fundamentación y motivación de esa sanción. Hubo una falta de audiencia para llamar a todas las partes involucradas y no se acreditó de manera completa o exhaustiva el tema del nexo causal entre los militantes y el partido Morena, entre quien estuvo dando el beneficio de ese recurso y quien lo recibió. Entonces, al dejar sueltos esos puntos tan importantes, pues no se, no se hace plena la convicción, no se llega a una plena convicción de que efectivamente ese dinero fue desviado de la manera que se determinó por el INE y que eso llevó, dio como resultado imponer una multa al partido Morena de 197 mil pesos. En este proceso electoral. Perdón, 197 millones de pesos. Pues, en este proceso electoral me quedó claro que el Tribunal Electoral de la Federación y el INE no se pusieron de acuerdo nunca. <laughs> no, bueno, no, no, este. O sea, sí no pusieron que... de acuerdo, pero tienen diferente forma de actuar. Entonces, ¿por qué desde un principio no se canalizó esta denuncia? ante el Tribunal Electoral? ¿Y por qué tuvo que pasar por el INE? Porque, déjame platicarte que en este diseño que tenemos uh -huh. eh, de, de recursos, de, de medios de impugnación y herramientas a la ASIO y los ciudadanos para impugnar este tipo de temas, eh, conocen en procedimientos los institutos electorales. Primero se lleva a la Autoridad Administrativa Electoral y en un segundo momento uh -huh. al Tribunal Electoral ya sea local o federal, dependiendo de la competencia, quién va a revisar esa multa, en este caso impuesta por al partido Morena. Entonces él eh, se echa atrás porque el proceso de investigación no cumplió los protocolos. Así es. Si se hubiera seguido, <laughs> pudiera haber habido otro resultado. De acuerdo a lo que estudia el Tribunal Electoral uh -huh. de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, determina que bueno, hubieron algunas fallas. Eh, de acuerdo a como lo establece el Pleno del Tribunal, en uh -huh. cuanto a la exhaustividad, a la falta de fundamentación y motivación, al nexo causal y a la debida, eh, al debido proceso de garantía de audiencia. Estos fueron los cuatro puntos fundamentales en los que se eh, cimenta la, la propia resolución del Tribunal. Rodrigo Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tí, ¿Y, y lo que viene todavía? Así es. Bueno, pues estaremos aquí escuchando, por supuesto, para conocer un poquito más de nuestra cultura electoral. Que si bien nos vamos a preparar pronto, ver ¿vale? ¿Cómo se va a pasar el tiempo? Y en dos años estaremos hablando de elecciones locales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas esta gracias, mañana. como siempre a ti. Muchas gracias. Vámonos a la pausa y regresamos a Revista Jalisco. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco, puede marcar una diferencia muy importante el tener esto, que una persona tenga lentes. Hay una campaña por parte del DIF Jalisco y nos va a platicar de ella esta mañana el licenciado Miguel Sandoval, quien es coordinador de Ventanilla Única. Bienvenido a Revista Jalisco. Muchas gracias, qué amable. Y le regreso los lentes porque dice, oh, pues son indispensables. Sí, la verdad, si los lentes no sé de qué voy a hablar contigo. Uh -huh. Muy bien, a tus órdenes. Platíquenos de esta campaña. ¿Está enfocada para para quiénes? ¿Para qué tipo de, de personas eh, vulnerables que están en situación eh, socioeconómicamente que no pueden adquirir unos lentes? Muy bien. Iniciamos en DIF Jalisco esta campaña. Primero, comentarlo, lo hicimos en dos partes, por parte de, de Ciudad Niñez, lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Se está llevando la campaña para. Este grupo de población, niños, niñas y adolescentes, llevan su propia estrategia y probablemente vengan aquí con, contigo para hablar de ella misma. Y nosotros, en el área de trabajo social de DIF Jalisco, estamos llevando ya, estamos operando ya esta campaña que va dirigida, como el, el título de la campaña lo dice, a gru grupos prioritarios del estado de Jalisco. ¿Cuáles son esos grupos prioritarios? El Plan Estatal de Desarrollo nos los marca: son jóvenes de 18 a 29 años, mujeres igual de 18 años hacia, hacia arriba eh, adultos mayores personas con discapacidad y población indígena es el, son los grupos a los que estamos dedicando nuestra campaña eh, que nunca se han hecho un estudio que no saben si requieren o no requieren lentes de hecho hay personas lo, lo digo porque ya estamos operando la campaña ya estamos realizando las valoraciones por los optometristas uh -huh. pueden ir personas que aún su lente ya están deteriorados y necesitan eh, cambiarlos y que dicen es que yo ya necesito que me revise de nuevo la vista el optometrista, porque como que ya no me funcionan, ya no veo bien con mis lentes, y no tengo el suficiente recurso para ir con el optometrista y para ir a encargar mis lentes a una empresa. Entonces puede ir que no tiene lentes y que dice creo que ya los necesito, o que dice yo ya los tengo, pero eh, siento que ya necesito que se me revise de nuevo y comprar unos, unos nuevos, pero por el momento no tengo con, con qué comprarlos. Eso es clave, que no se tenga el recurso para pagar los lentes. Cuando llegan con ustedes, ¿hacen eh, una investigación, un estudio socioeconómico, si realmente no tiene para pagar esos lentes? Son dos aspectos los que valoramos. Uno, que cubran el perfil como grupo prioritario, uh -huh. el que ya comentaba hace un momento. Y segundo, hacemos una pequeña entrevista, es un, no hacemos un estudio sociofamiliar completo, hacemos una entrevista de escritorio uh -huh. eh, sin ir a hacer una visita domiciliaria. Y a partir de la entrevista vemos datos muy básicos, por ejemplo, cuántos integrantes tiene la familia, de ellos cuántos trabajan, de los que trabajan cuánto aportan al gasto familiar, si tienen algún tipo de deuda, eh, que estén pagando, si la vivienda que habitan, qué tipo de propiedad tienen, si es propia, si están en pago, si la rentan, prestan, etc. Si hay algún tipo de problemáticas de salud que estén atendiendo. Principalmente esos son los datos que tomamos como muy básicos para determinar a esta persona, aparte de, de que necesita los lentes, no tiene para pagarlos y nosotros con mucho gusto los involucramos en nuestro proyecto. En ese momento se le dice a la persona si va a tener sus lentes, eh, diríjase a hacer el estudio a determinado lugar, cuáles son los pasos que, que sigue esa persona. Te lo platico. A, ahorita, por ejemplo, hemos estado yendo a algunos municipios del interior del estado, como eh, centros... Regionales, uh -huh. donde ya hicimos la campaña a través de los sistemas municipales, se hicieron su promoción, se hizo una lista de los probables beneficiarios, se les pidieron ciertos documentos que ahorita explico cuáles, se les dio una fecha en la que acudió el optometrista a esa sede y se están realizando las valoraciones. Al momento llevamos un promedio de 3.500 valoraciones realizadas por optometristas y estamos ya a unos días de comenzar a entregar los primeros que, las primeros que se hicieron. Comenzamos con nuestras valoraciones el día 13 de agosto uh -huh. y estamos ya prácticamente, me dice el perro, ya tengo aquí las cajas de los primeros días que hicimos las valoraciones. Entonces, las personas primero expresan su necesidad, su intención de, de integrarse a nuestro proyecto. ¿Nosotros qué les pedimos? Como, como, como es un proyecto con recursos a nivel federal, necesitamos justificarlo de alguna manera. ...y es muy estricta la justificación... ...son muy básicos los documentos... ...y de una vez los digo para quienes estén interesados... ...y un momento más les decimos cómo... ...cómo integrarse... ...las personas presentan documento... ...un documento de identificación... ...una credencial de identificación... ...con, una con INE. fotografía, INE, IFE, pasaporte, uh -huh. etcétera... ...nos dejan una copia... Uh -huh. ...les pedimos también una curp impresa... ...un comprobante de domicilio no mayor a tres meses... ...y hay un dato que sí le estamos solicitando... No, no queremos que vayan a solicitarnos lentes una persona que realmente no pueda solucionar su problema de vista con el uso de lentes. Cataratas, por ejemplo. Por ejemplo, hay personas sí, que tienen glaucoma, que tienen catarata, pero su problema de visión no se corrige con el uso de lentes. ¿Y que eso lo va a identificar en el estudio el especialista que, que, que está realizando los, los exámenes? ¿Lo puede identificar en ese momento? Lo que le estamos pidiendo es que vayan con un médico general, que no sea un especialista, y que, y que diga, yo creo. Yo sugiero que tú necesitas que te revise un optometrista o un especialista para, para que te adapten unos lentes. Finalmente, no estamos pidiendo que vayan con el optometrista, con, el, con un especialista en, en cuestión de los ojos, pero sí que un médico diga, yo creo que esta persona necesita lentes. ¿Y quién lo hace un médico general? Me ha tocado, por ejemplo, cuando van y piden un certificado médico. Uh -huh. Hay un apartadito que habla de la, de la salud visual, solamente le ponen buena o mala, nada más le pedimos allí que nos sugiera. Eh, que se, re, que se eh, revise para uso de lentes. Uh -huh. es, es un documento muy básico que le estamos pidiendo para que nos daría mucha pena que llegue una persona y que al momento de hacer la revisión del optometrista, porque son optometristas uh -huh. los que están en la campaña, digan: Usted no necesita lentes y tuvo que hacer su vuelta, hacer, su, eh, hacer las copias de sus documentos, y que le digamos: Usted tiene que ir con un especialista y nosotros no tenemos ningún tipo de especialista, solamente optometristas para. Que se haga su valoración y que se adapten sus lentes. A ver, entonces los documentos en copias, tienen que llevar copias, copias una es. identificación, sí. INE, IFE, eh, pasaporte, sí. CURP, CURP. ¿Y qué más? Un comprobante de domicilio uh -huh. con vigencia no mayor a tres meses. Y ese pequeño, ese, no pequeño, sencillo documento de un médico general, no importa que sea público o institución pública o privada, pueden ir con el médico de su comunidad, de su colonia, aunque sea un consultorio privado. Y que le diga, yo necesito que me haga una revisión muy sencilla. ¿Qué tipo de revisión? Porque luego este, se pueden confundir sí. con qué documento llevar del sector salud. Específicamente, ¿cómo piden ese documento? Nos han llegado eso? personas que dicen, ya fui con el optometrista y aquí ya traigo mi graduación. Uh -huh. Finalmente, no es lo que les pedimos, no queremos que gasten en, que en pagar a un especialista. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando entran los muchachos a la escuela, van con el médico, a de un de un consultorio particular, le dice... Yo necesito un certificado médico, y ahí viene una, un espacio donde, donde habla de salud visual. Le dicen buena o mala, y se sugiere valorar por, por un especialista. ¿Esos funcionan? Sí, funciona uh -huh. Si van al centro de salud, le dicen al, al médico necesito un certificado médico, nada más que haga un poco de énfasis en que si necesito o no lentes, no lo presentan. Si van, eh, de hecho, hemos recibido hasta en tipo recetario que diga uh -huh. el médico persona de tal edad, que a partir de la valoración se sugiere ser valorado por un optometrista para que se adapte sus lentes. Con eso es una frase de ese tipo con eso es suficiente para que pase, ahora sí con el especialista en la revisión de sus ojos y que diga ocupa uno lentes de tal. Tipo. Si ya usa lentes requiere que se los cambien, se ahí ya no será necesario ir a, a, con el médico para que le expida este documento. De todo, también, de sí, todos modos. Sí, sería importante porque nosotros lo estamos... ...integrando como parte de nuestro expediente. Uh -huh. Sí, señal, eh, señaló que ya se hicieron estas campañas... ...a nivel municipal. Sí. Estas ya concluyeron. Eh, a, ¿A dónde tienen que acudir estas personas... ...para entregar todos estos documentos que nos mencionó? Así es. es. Por ejemplo, ahorita está la campaña... ...llevándose a cabo en el municipio de Tepatitlán... Uh -huh. ...donde ya se les convocó a las personas que se registraron... ...ya se tienen los padrones, ya se tienen los expedientes... Pero eh, tenemos en lista hasta ahorita en promedio cinco mil personas registradas y tenemos por otorgar nueve mil lentes. Uh -huh. Entonces tenemos todavía una gran cantidad de lentes que podemos otorgar a la población. ¿Cómo uh -huh. la vamos a hacer? Vamos a tener un, una campaña abierta para que la población llegue con esos documentos uh -huh. y nosotros hagamos ahí todo el proceso de la entrevista con el, el personal de trabajo social se captura en su base de datos y pasa directamente con el optometrista para que le haga su valoración y luego ya se le programa su entrega de lentes. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A partir del día 17 de septiembre, en las instalaciones del DIF Jalisco, del 17 al 27 de septiembre, vamos a tener nuestra campaña abierta para que la población que cubre con el perfil que, que comentamos al principio, ahorita lo repito, uh -huh. y que lleve los documentos que necesita pueda pasar a que se haga su entrevista en trabajo social y posteriormente pase con el optometrista para que le hagan su valoración. Recordar el perfil porque es muy importante, es. jóvenes. Primero, eh, deben ser jóvenes de 18 a 29 años, uh -huh. no importa el sexo. Mujeres mayores de 18 años, allí sí de la edad que sea. ...pueden ser 30, 40, 50 años... ...aquí la diferencia, la única diferencia... ...es que en los hombres, en los varones... ...que tienen de 30 a 59 años... ...no están entrando en el proyecto... ...y diríamos, ¿por, ¿por qué? qué? ...¿por Ajá. qué nos discriminan? ...y yo me incluyo, no, yo también necesito... ...que se me adapten nuevos lentes... ...lo que pasa que... ...por el nombre del, del propio proyecto... El, ...el perfil se manejó de acuerdo... ...a los grupos prioritarios que se manejan... ...en el Plan Estatal de Desarrollo... ...¿por qué lo hicimos? Bueno... Porque de alguna manera eh, íbamos como seguros que esta población es la que, por al, muchas circunstancias, que no, que no es el momento para hablarlo, por muchas circunstancias son las que pueden ser más vulneradas en, en todos sus aspectos. Pues. Por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿no? Uh -huh. de, a partir de todas las mujeres son consideradas como grupos posibles de, de sufrir mucho tipo de, de vulnerabilidades en, en nuestra sociedad, entonces las mujeres las incluimos todas. Eh, los hombres. El grupo de jóvenes que también por su situación laboral, educativa, cultural, etc., el Plan Estatal los considera como un grupo prioritario. Adultos mayores, por supuesto, personas con discapacidad y población indígena. Entonces, que acudan a partir del 17 de septiembre, ¿en qué horario? De, va a ser de 9 a 3, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, uh -huh. en las instalaciones del DIF Jalisco. ¿Que se ubican dónde? En Avenida Alcalde número 1220. Uh -huh. eh, las personas que han pasado por allí, por ejemplo, hasta hace unos días estuvo el módulo de entrega de bienes adultos mayores. Eh, se ve lo, lo, en la pasada, se ponen los toldos eh, donde se ponen los módulos de registro y ahí vamos a tener ya un, el, espacios adaptados para que el, el personal especializado haga sus optometrías. Entonces, repito, 17 al 27 de septiembre en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pero hay, hay otra opción que nos llamen por teléfono y que nos digan, yo quiero ir tal día. Uh -huh. ¿Sí? Que y hagan cita es, previa. Así es, tenemos, podemos hacer cita previa, sería lo mejor para, para que ya vayan seguros de que se les va a atender. Porque, por ejemplo, eh, la empresa puede atendernos un promedio de 400 personas al día. Sí, pero podemos reci si recibimos más, tendríamos que vernos en la necesidad de decirles, venga mañana. Y cuando ya les entregan sus lentes, ¿es algún eh, diseño que ellos van a elegir o... En tus lentes, estos son los que a ti te van a acomodar mejor. No, de hecho, es interesante. Después de que hacen su valoración por el optometrista, pasan con otra persona que trae un portafolio como, como con 10 modelos con de lentes. 10 diseños. Sí, entonces las personas dicen: Me gusta este color. De hecho, hace poquito estuvimos una semana en el centro de día de Bugambilias, donde uh -huh. los adultos mayores a realizar actividades. Me, se me hizo curioso una señora que decía yo elegí los rojos como para ver más jovenaza ¿no? entonces pueden elegir el color, el modelo, el diseño hay lentes que son metálicos otros que son de, de este tipo de, de plástico entonces la gente puede elegir el modelo, se los prueba y dice, ah, estos me, me gustan, siento que me quedan bien, y claro, con su valoración previa, con su gradación exacta y con el lente que, que, a, él, que a ella o a él le guste bien, por último, nos deja el teléfono entonces para las claro, citas, claro, claro que sí el teléfono del DIF Calisco es 3030-3800. Uh -huh. Y tenemos tres extensiones a las que nos pueden llamar. Me pongo mis lentes porque nos acabamos de cambiar de oficina si no veo las extensiones. ¿Qué, ¿Qué le parece por cuestiones de tiempo que nos tenemos que ir a la pausa? Muy Ahorita bien. buscamos las extensiones y no las deja. Me para eh, cualquier duda del auditorio que se comunique con nosotros, 3030-5307. Y les pasamos todos los datos. ¿sí? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Revista Jalisco. Seguimos aquí en Revista Jalisco, vamos a platicarle de un evento que está organizando la Universidad de Guadalajara, el CUCBA, junto con CEDER. Se va a realizar la Expo Imagina 2018. Nos viene a platicar de esta expo el maestro Oscar Carvajal Mariscal del comité organizador de este evento. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días, Mayra, muchas gracias por invitarnos. Que todo parte de, de esta agenda que tiene la ONU, Agenda eh, 2030 sobre el desarrollo sostenible. Primero, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Por qué se parte de, de, de estas premisas? Mira, Mayra, eh, en, el, en el mundo, a lo largo de las últimas décadas, ha habido eh, una serie de uh -huh. movimientos a favor eh, eh, de entender cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. Eh, conocemos eh, ya en nuestra historia, incluso en nuestra historia de México, cómo esta... Eh, intento de apropiación de los beneficios de la tierra, pues obviamente ha ido en una degeneración eh, muy importante de nuestros recursos naturales en, en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a disponibilidad. ¿no? Entonces el desarrollo sostenible precisamente lo que hace es analizar estas diversas circunstancias y eh, elegir las que favorezcan que exista la disponibilidad de los recursos naturales como son el agua, este, la, la tierra, la fertilidad de nuestros suelos, eh, la disponibilidad de nuestras eh, plantas y animales para el beneficio de los humanos, pero sin, este, digamos, sin ir en detrimento, es decir, sin que se agoten. Aquí en Jalisco eh, hemos tenido ya especies amenazadas como uh -huh. nuestras tortugas, por ejemplo, así como muchísimos otros organismos. El desarrollo sostenible, entonces, eh, viene a involucrar todos estos eh, eh, factores macroeconómicos con eh, este conocimiento ancestral de eh, nuestros pobladores que tienen hacia la tierra, hacia eh, la forma de producir. ¿no? Entonces, habla de alguna forma de producir eh, alimentos sanos, limpios, pero sin ir en detrimento del medio ambiente. Existió en los años... 50, 60, la revolución verde que causó muchísimo daño por el uso de pesticidas y otros químicos dañinos a la salud. Y si hablamos de alimento a nivel mundial, eh, es un panorama complicado porque hay mucha desigualdad, mucha injusticia. ¿Cómo está parado México en ese aspecto? Bien, tenemos en, en nuestro, sobre todo en nuestro estado, ¿verdad? Como se menciona en el gigante agroalimentario uh -huh. de nuestro país, eh, en nuestro estado, eh, los productores. Afortunadamente los productores uh, agrícolas han tenido, la verdad, muchísima fortaleza en permanecer en sus regiones y en irse abriendo a diferentes opciones y posibilidades. ¿no? Por ejemplo, todo este mercado de las llamadas berries, uh -huh. ¿verdad? que este nos uh, de alguna forma en, ha traído um, nuevos cultivos aquí a nuestra tierra, incluso nuevas formas. ¿no? Algunas de ellas tal vez no son muy amigables con el medio ambiente, pero yo, yo soy de la idea que... Uh, esto va a dejar un precedente o está dejando algunos elementos que van a permitir que nuestras nuevas generaciones, con un mayor conocimiento de la tecnología, desarrollen estos productos, pero con una mayor inocuidad. No hay contradicciones eh, de repente en este aspecto de que aquí se producen esas berries, pero esa gran cantidad se exporta la mayoría. Así es. Y como pobladores de Jalisco, no las consumimos. Uh -huh. Hay quienes hasta ni las conocen, nunca han estado en su mesa, porque también los costos son elevados. En eso se tiene que trabajar, eh, hay que hacer investigaciones, hay que hacer... Claro, eh, pero recordemos que todos estos productos alimenticios eh, también se mueven por las cuestiones de mercado, ¿no? Uh -huh. este, recordemos cómo era el aguacate eh, cuando estuvo vetado en el mercado norteamericano, era baratísimo, ¿no? Sin embargo, ahora que se permitió la venta, pues obviamente subió de precio. Igual pasa con estas berries, en, en esta tierra están eh, las condiciones este, climáticas para producir estas, este, estas especies, ¿verdad? Sin embargo, eh, es defini definitivamente que debe de haber también a, a algún momento en el cual estos excedentes de producción, pues aquí mismo en nuestra región, se vayan a... Establecer. pero la investigación implica y e es muy importante no por ejemplo un estudio que están haciendo en los Estados del Norte también producen berres pero allí por ejemplo rigan con agua de mar directamente uh -huh. y resulta que son de mejor calidad mejor sabor y de hecho se venden mucho mejor en, en mercados internacionales entonces son cuestiones que hay que investigar por supuesto hay que analizar para que también a nosotros los mexicanos nos beneficien. ¿no? Específicamente en la Universidad de Guadalajara, carreras afines a estos temas, ¿se ¿están haciendo investigaciones? Sí, claro. En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la carrera de ingeniero eh, agrónomo, eh, los investigadores eh, investigan este tipo de cadenas productivas, pero también eh, analizan la, los diversos ecosistemas, ¿no? por ejemplo, eh, nuestros bosques. Incluso los, eh, ¿cómo se dice? los ecosistemas que son semiáridos también son fuente de investigación por parte de eh, los investigadores de biología, por ejemplo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es este, el fin de esta expo, imagina? ¿Es mostrar eso que están haciendo, esas investigaciones? ¿Es reunir a quiénes? Es un poco de todo, ¿no? Es decir, este proyecto realmente nació por allá en el lejano 2008 pero justamente en este 2018, 10 años después, viene a concretarse. ¿no? Eh, lo que nosotros hemos eh, conjuntado en esta ocasión es precisamente investigación, desarrollo, eh, compartir la historia, por ejemplo, con unas conferencias magistrales que ya tenemos preparadas, la historia de nuestra gastronomía para las nuevas generaciones. Tenemos una carrera en ciencia de los alimentos en nuestra Universidad de Guadalajara. Y esta licenciatura requiere, por ejemplo, que los alumnos tengan esos conocimientos de qué es la historia para que ellos puedan luego sugerir, proponer nuevos productos, nuevas formas... Para entender de, el presente el, y hacer exactamente, algo de futuro. ¿no? ¿Quiénes van a estar eh, dando esas conferencias magistrales? Bueno, tenemos a, a uno de los connotados empresarios, hoteleros, gastrónomos de aquí de Jalisco, que es Nacho Cadena. Él es uh -huh. un empresario de... Puerto Vallarta tiene este, restaurantes, hoteles, y él nos va a dar una conferencia precisamente sobre la producción de los alimentos de forma sostenible, porque él eh, está convencido de que ese es el futuro, ese es el destino que eh, debemos de alcanzar antes de que cualquier otra situación eh, desfavorable pueda alcanzarnos. Vamos a tener también el día 26 de septiembre otra conferencia magistral, ambas van a ser en el Paraninfo. Esta última es de Héctor Pérez García. Él nos va a hablar acerca de la historia de la gastronomía mexicana y los retos que presenta para el futuro. Uh -huh. eh, hay una cadena, están los productores, están, se transforma después ese producto, los proveedores y están los prestadores de servicios. Uh -huh. Van a estar eh, dando charlas cada una de, de estas personas. Exactamente, de hecho vamos a tener el día 27 una charla sobre propiedad intelectual, precisamente dirigida a nuestros estudiantes. Y a todo el público de la sociedad jalisciense, uh, de las carreras de agronegocios y ciencia de los alimentos, para que conozcan los procedimientos para proteger de forma este, legal sus eh, aportaciones que hagan en, en estos ámbitos. ¿no? También vamos a tener eh, diversos, ya se están realizando diversos talleres por ejemplo, de gastronomía internacional, cata de café, cata de vinos, porque aún así es importante conocer la forma como se sirve y cómo se degustan nuestros alimentos. ¿no? La CEDER estará eh, haciendo este enlace con los productores, ¿cuál será la participación en ese sí, enlace? La Secretaría CEDER? de Desarrollo Rural eh, nos ha estado apoyando intensamente en, en el desarrollo de este trabajo y, eh, por ejemplo, eh, CEDER ha eh, ideado un pabellón gastronómico que se inaugurará el día 26 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y tenemos la Rambla Cataluña por la Avenida Juárez. Y eso, esa, ese pabellón gastronómico va a estar disponible tres días. Vienen productores de todos los rincones de nuestro estado a ofrecernos a la venta sus productos, pero también a degustar lo que ellos nos pueden facilitar. ¿no? Historias de emprendedores. También hay, eh, vienen dos casos exitosos de emprendedores, uno que precisamente ah, elabora vino de berries, uh -huh. ¿verdad? Y, este, y otro que eh, elabora lechugas hidropónicas, ¿no? Que son estas técnicas ancestrales, pero que actualmente se vuelven... Y, eh, cotidianas y al alcance ya de muchas personas. ¿no? Que pueden conectar estas historias con los propios jóvenes, con los propios estudiantes, porque muchos de los emprendedores precisamente eh, son a, a corta edad, que siguen estudiando, pero que también quieren tener su negocio y muchos se inclinan por la parte de los alimentos. Así es, el emprendimiento no es nada más eh, crear tu empresa, sino también es querer hacer lo que a ti te apasiona y lo que quieres desarrollar. Puede ser hasta un proyecto solamente, ¿no? Que otras personas luego pueden aprovechar para desarrollarlo. Estos talleres, estas conferencias magistrales, estarán, por supuesto, eh, los estudiantes de varias eh, carreras afines, uh -huh. pero también el público en general puede Totalmente. participar. ¿Dónde van a desarrollarse estas eh, conferencias? ¿A qué hora? Bien, eh, tenemos las conferencias eh, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, uh -huh. serán los días 27 y 28. Están abiertas las inscripciones para que el público se eh, inscriba, eh, participen como expositores y que además eh, hay una eh, premiación, hay un concurso para que la gente pueda eh, ahora sí que obtener ese aliciente y seguir desarrollando eh, el, el, el proyecto de su interés. Por otro lado, en nuestra inauguración, como ya lo mencioné, tenemos las dos conferencias magistrales de Nacho Cadena y de Héctor García. Y el pabellón gastronómico de Ceder. ¿Dónde podemos eh, checar más información? ¿Hay en una página de internet? Así es, uh -huh. la página de internet es expoimagina.cucva.udg.mx. Y ahí mismo se hace el registro. Bien, maestro Oscar, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Maestro. Gracias, vámonos Hasta a la pausa, lado. regresamos. Tiempo del corte en. Revista Jalisco. Ya volvemos. Nacional del Libro va a ofrecer un homenaje a quien se ha dedicado precisamente a los libros, a formar bibliotecarios y también a ver cómo trabaja, funciona y debe precisamente funcionar una biblioteca. Está con nosotros precisamente quien recibirá ese homenaje, el maestro Sergio López Ruelas, coordinador de bibliotecas. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. No, es que él trae la información aquí, por eso le digo que sí, todo bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un, un honor que mi propia casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, mi casa de trabajo, eh, mi casa en donde la labor bibliotecaria se hace cotidianamente, haga un reconocimiento a mi persona. Me siento muy honrado. Y es una pasión que se for, que se formó, que se forjó desde la niñez. Sí. Eh, sus papás fueron claves en esto. Mis padres son profesores de educación primaria y desde niños en casa había libros. No puedo decir que una gran biblioteca, pero había libros. Entonces el leer para mis hermanos, para mis diez hermanos y para mí era cotidiano. Diez, hermano. diez hermanos. Y sí. es el número. Sexto. ¿Y qué tal? Sí. Ese, es, ¿Ese es como estar bueno, en bueno, el. En medio. En medio del sándwich. <laughs> sí, sí. Y eh, todos igual, todos parejos. Todos. Hubo eh... más exigencia. Probablemente con los mayores, pero nosotros eh, aprendimos a leer muchos en casa y porque mi madre era maestra de primer grado de primaria y, y la verdad es que seguía estrategias como leernos un cuento pero no terminarlo y lo dejaba por ahí y bueno la curiosidad este, nos llevaba Así querías a buscarlo, sí cómo no. Y los hermanos mayores traían revistas y traían periódicos a casa y también ávidamente. Los buscaban. Que primero es esta lectura que, que se tiene con los padres, estos, estos cuentos, sí. pero después se, se eligen esos títulos. Se eligen, claro. ¿Cuáles elegía? Bueno, yo creo que el, el libro que definió mi niñez fue eh, Diario Corazón de un Niño de Edmundo de Amishis, porque tenía muchos cuentos y entonces yo me sentía parte de esos cuentos y, y quería navegar en, 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 en los personajes y se los leía a mis hermanas siguen de mi hermanas entre ellas hermana rocío eh, mandamos más, un saludo, más, por supuesto. Más, más más pequeñas y, y bueno actuábamos los, los, las historias y de adulto la, la fascinación por la literatura eh, ya elegía yo me gustaba siempre las novelas de drama y y bueno algunas me parecía que eran maravillosas y casi casi para quedarte a vivir ahí. Pero en la carrera se tiene que estudiar lo que el profesor ¿Cómo no? dice. ¿Cómo no? ¿También se gozan sí. esas lecturas? ¿Cómo no? Son la especialidad. Eh, yo gocé muchísimo mi licenciatura, la maestría y el doctorado lo gocé muchísimo más porque lo hice en una especialidad de la bibliotecología que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Cuál licenciatura fue la que eligió? Bibliotecología. Uh -huh. Después hice una maestría en ciencias de la información y el doctorado también en estudios de la información. Esto, eh, ¿cómo.? ¿Cómo debe de ser científicamente aplicado para que yo cuando entro a una biblioteca, o quien organiza, o quien adquiere los libros, o quien dice que sí, que no? Precisamente los desarrollos de las colecciones en las bibliotecas uh -huh. nos indican que lo que está en el espacio bibliotecario es aquello que tiene mayores prestigios, aquello que corresponde a los planes y programas de estudio, si es una biblioteca universitaria, o aquello que está en el contexto de... Lo popular para recrearse, porque las bibliotecas también deben ser recreativas. Y no solo es lectura, una biblioteca también te permite, en buena medida, recrearte. Hay exposiciones, hay Hora del Cuento, hay muchas actividades que son complementarias. Pero sin duda me imagino que también conoce de la política de las editoriales. ¿Cómo no? Sí. Y de los intereses editoriales, sí. y si sí. la filosofía socialista, o si marxista, o sí. si capitalista. Nosotros, al ser una institución pública, somos totalmente imparciales ante eso. Primero atendemos las colecciones para los programas de la Universidad de Guadalajara y metemos una parte de las colecciones que le llamamos complementarias y que permiten que un usuario pueda tener un libro de economía, pero también uno de Juan Rulfo, pero también uno de arte, pero también uno de historia. ¿Cuántas mm, mañanas, cuántas tardes uh -huh. en las bibliotecas? ¿Cuál es la atmósfera? Que encierra una biblioteca para usted. Ahora muy dinámica, muy, muy dinámica. La gente habla en las bibliotecas, la gente se concentra. No son ya las bibliotecas conventuales de silencio. La gente va y se conecta. Son espacios muy democráticos. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede usar nuestras eh, colecciones y nuestras computadoras. Porque hablemos también de la brecha digital que existe. Muchas personas no tienen internet en su casa o no se pueden conectar. Y nosotros en nuestras bibliotecas tenemos bibliotecas que son prácticamente digitales. ¿no? Y, y el respaldo de grandes obras también digitales. Exacto. Que por la validez del libro físicamente no lo puedes citar, no lo puedes ojear. Exacto. Pero sí le puedes echar un vistazo pero sí a través lo puedes del internet. traer de cualquier parte del mundo porque está digitalizado. ¿Cuál libro así que dices, ah, ¿qué dice usted? Este, bueno, ha sido una joya tenerlo en la mano. Conocí a la autora. Alguien me dijo: lee el libro de Cristina Rivera Garza que se llama Nadie me verá llorar, en el año 2001, y yo me quedaría a vivir en Nadie me, me verá llorar, porque habla de espacios conventuales, pero también habla de un drama, pero también habla de locura, pero también habla de felicidad, pero también habla de las problemáticas actuales de nuestro México y se regresa al pasado, ¿no? Entonces es una novela extraordinaria y de mucho conocimiento que hace con tanta información soy un lector muy desordenado agarro cuatro cosas al mismo tiempo voy de uno a otro más en los trabajos bueno todo lo que se tiene que estar leyendo pero normalmente me acuerdo y, y cuando termino un libro a mí la lectura me proporciona muchos momentos de felicidad pero también muchos de reflexión. Siente una gran responsabilidad, me imagino, cuántas personas al día le preguntan algún dato, le preguntan alguna referencia de algún libro, le preguntan títulos, autores, de tener en la mente siempre sí, esa información. Sí, los bibliotecarios, todo el tiempo estamos asesorando a otras personas y, bueno, les dejamos en libertad de que ellos decidan: mira, este par de autores, creo que este es el más conveniente para resolver tu necesidad de información. Y estamos convencidos que en la vida se requiere la información para cualquier asunto que tengas que resolver. Hay en muchas ocasiones que se elige un libro porque hacia allá va mi investigación, esta es mi tendencia. Sí. Pero también se puede y se tiene que sugerir lo contrario para que quien está en un proceso de investigación, que bueno, la Universidad de Guadalajara sí. lo hace muy bien, es también proporcionarle la contraparte, aunque Exacto. no comulgue con. Complemente y vea los diferentes puntos de vista, y creo uh -huh. que en ese sentido. Eh, la gente puede entender mucho cuáles son las tendencias o, o qué pasa con un autor y qué pasa con otro y, y información validada internet es la gran red pero también tiene mucha información falsa las bibliotecas procuran eh, que las colecciones respondan a calidad y respondan a prestigio hay que tener um mucho profesionalismo en esta, en esta carrera sí, y en todas sí. hay que formar también a nuevas generaciones Exacto. hay que dar esos consejos eh, qué pasa con los con los jóvenes que llegan también queriendo formar una carrera como la de usted no hay muchos desafortunadamente no hay muchos bibliotecarios de carrera pero cada día eh, hay gente que se convence porque nuestra carrera ofrece muchas alternativas la gente pensaría que estamos detrás de un escritorio acomodando libros no es así hay bibliotecarios que trabajan con mercadología, hay bibliotecarios que están en las tecnologías, hay bibliotecarios en la educación, hay bibliotecarios administradores, es decir, es multidisciplinaria nuestra formación. Y llega esta noticia del homenaje, ¿cómo la recibe? Primero, pues muy emocionado, porque es mi, mi casa yo, nosotros organizamos estas cosas y pues al de la casa. O sea, eh, ¿Se organiza Phil pues? La parte bibliotecaria de la uh -huh. feria, sí. Y, y decimos, bueno, no es correcto que el de la casa este, haga esto, ¿no? Sí. Pero después yo digo, bueno, ¿y, y por qué no? Porque a, a, al celebrar a, a una persona, estamos celebrando a todos los bibliotecarios de la UDG. Claro, este, pero bueno. Y a las bibliotecas también, y a la lectura. Pero 30 años ha enseñado a muchos, a yo, muchas. Yo, yo pienso que algo, algo hemos hecho. Eh, que no sea ni Krause ni Fuentes, ¿cuáles son sus tres libros favoritos? Además del que mencionó. Además del que mencioné, Cien Años de Soledad es un libro fascinante, sin lugar a dudas. Me gusta muchísimo también eh, eh, mucho la literatura portuguesa de manera especial. Eh, eh, ¿Tiene que aprender otros idiomas? Sí, la, la, la bibliotecología pretende que el bibliotecario. Si no es un sabio, es alguien que tiene una cultura. ¿Cuántos que, idiomas? Que, bueno, por lo menos el inglés lo tienes que manejar, uh -huh, sí, uh -huh. eso sí lo tienes que manejar. Y sí? la, le la lectura de otros países no es que conozca el idioma, sino tienen otra forma de digerir la, el no? pensamiento. Sí, y cuando eres capaz de leerlo ya en el idioma original, bueno, por ejemplo, leer poesía uh -huh. en el idioma original y leer en traducción, te das cuenta de la gran diferencia. ¿no? Y no es solamente el espacio de trabajo, es la biblioteca personal. No? que se va este, formando, formando sí. día a día. ¿Cómo, ¿Cómo van en casa con eso? No es mucho. Yo decidí que no quería tener hace un par de años tanto libro. Eh, luego invaden y, y, y qué bien que invadan las casas y, y regalé todo aquello que no había leído. Y entonces me quedé con libros de la especialidad de bibliotecología y mucha obra de ficción que, que a mí me gusta mucho y que... Me traía recuerdos inolvidables. ¿Cuántos libros debemos de tener en casa? Pues yo pienso que unos mil en este momento, pero no se queda si no lo leo. Y además yo tengo la fortuna de tener eh, muchas bibliotecas a quien se los puedo donar, entonces muchas veces los, los mando a ¿Cómo los se desprende de un libro? Pensando que alguien lo va a apreciar y ahí ya no me duele tanto se dejan ir y aquellos que tienen un valor que fueron de 1900 a principios de año de 1900 y que pertenecieron sí. al abuelo, esos se regalan. eso se quedan, ¿no? queda. son parte de nuestra memoria documental. ¿Y a futuro ¿no? quién nos va a usar? Esperemos que nuestra familia y ¿Cuántos hijos? Eh, no, en este momento. No, no hay hijos. No hay hijos no. Entonces sobrinos, habrá Sobrino. uno que esté pintando por ahí. Sí, hay algunos lectores, sí, sí, sí. sí. Entonces para ellos van a ser sí. esos tesoros, Sí, señor. ojalá, ojalá que claro. los aprecien. Sí. Pues agradecemos de verdad que no, nos yo... comparta la historia, eh, lo felicitamos y agradecemos esos espacios. De verdad que nos llena de admiración cuando entramos a bibliotecas que históricamente por el edificio tan solo nos llevan a otro mundo, ¿no? Y habrá otras que nos traen modernidad, pero que también se consume la lectura de una forma especial. Muchísimas gracias. Pues yo invito a la gente que vaya a las bibliotecas, son de todos. Gracias, felicidades gracias. nuevamente. Muchas gracias. gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias. Regresamos a Revista Jalisco. De verdad que cuando entrevistamos a nuestros invitados todos los días se aprende algo. Yo esto no lo había escuchado. Vamos a hablar del bello público antes de tiempo y mire que sí es delicado, de verdad. Está con nosotros el doctor Nidal Esi, especialista en endocrinología infantil. Nos da mucho gusto tenerlo en el estudio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy, Un placer estar acá. Estoy, yo sí estoy sorprendida. Sí. Eh, yo, de, de pensar que alguien puede tener exceso de vello a temprana edad en sus eh, partes íntimas, pues algún día va a tener ese vello. Tenía que ser normal, ¿no? Sí, definitivamente. Pero todo en la naturaleza tiene su tiempo. En el caso de la niña, antes de los ocho años de edad, uno tiene que estar primero como pediatra y luego yo como endocrinólogo infantil, vigilante de ese tipo de situaciones. Lo típico es el crecimiento mamario bilateral. Hay bebecitas, incluso recién nacidos o nacidas que tienen crecimiento mamario. Eso es un motivo muy común de, de consulta. Entonces acude la madre y entonces se preocupa y a veces hay que indagar ciertas situaciones. O sea, son raros a esa edad, pero después, a los siete años de edad, una niña que acude a la consulta por tener vello púbico es obligatorio investigar. ¿Desde qué edad entonces puede aparecer el vello púbico? Un... Si tiene una razón patológica puede empezar al año de edad, a los dos años y todo. Y cuando hablo de razón patológica estoy hablando desde tumores a nivel suprarrenal hasta un efecto central a nivel hipoficiario que está ejerciendo efecto para que ese paciente pues se desarrolle. Acuérdate que nuestro sistema está influenciado por la producción de hormonas. Entonces cuando se de... Se de Desata esa actividad hormonal, pues Algo empieza está mal. toda la Entonces, desde el primer año hasta el octavo en niñas, ojo, no debe haber eh, vello púbico Y en niños, desde el primer año hasta ah, el noveno. Lo, sí, nueve, diez años de edad, entonces puede marcar una, una diferencia. Si se presenta antes, hay que visitar, hay que hacer sí. el señalamiento o el pediatra debe. Es de... el pediatra, básicamente Ajá. es el pediatra. Sí. Y eh, cómo empieza, qué estudios se tienen que hacer, qué indica, qué tengo que observar. Okay. Primero que todo, cuando tú tienes un paciente que le aparece o hay un, Nosotros le llamamos caracteres sexuales secundarios. Adrenarquia, que es la aparición del olor corporal típico y el vello axilar. Ese es uno de los, de los caracteres sexuales. El otro es la pubarquia, que es la aparición de vello a nivel del pubis. Y la telarquia, en el caso de ustedes las mujeres, que es la aparición del botón mamario. Esos son los caracteres sexuales secundarios por excelencia. Entonces, eso hay que marcarlos. Entonces, la aparición de cualquiera de los tres antes de los ocho años de edad en la mujer y antes de los nueve años en el hombre debe marcar la pauta de hacer estudios. ¿Qué tipo de estudios son los que van Perfecto. a realizar? Primero que todo, hay que hacer simplemente una radiografía de la mano para saber si la edad de sus huesos coincide con la edad de sus años, porque se supone que si es una pubertad precoz, quiere decir que sus huesos van también adelante. Entonces, el solo hecho de de leer una edad ósea que está sobre la edad cronológica, ya es un signo de alarma. Ojo, no quiere decir que, que la mano sea muy grande, no, sino que el desarrollo como se llega a juntar los huesos se desarrolla muy rápido. Y el pequeño o la pequeña es de estatura baja no, de, de desarrollo no, también bajo. También puede ir muy acelerado. O sea, ah, okay. esos son los que preocupan. Esos niños o niñas que van Grandotes. creciendo muy rápido eso y tienes un papá que mide unos 75 y una mamá de unos 60 y el niño va en un perfil de llegar o niña a unos 70 o 1,80, pues agua pasa por mi casa entiendes no, y, o sea... y decimos es que está grandote y cuando dice el papá la mamá pudo haber algún antecedente en la familia exactamente por eso en, la, en el interrogatorio uno pregunta a ver mamá a qué edad tuviste tu primera menstruación no que la tuve a los nueve años ah pues ahí está entonces uh -huh. una marca entonces, si es a los nueve, nosotros lo llamamos pubertad adelantada, no precoz. Y ese sencillamente se vigila y se advierte. Mientras más temprano te llegue la pubertad, pues menos tallas vas a alcanzar. ¿Y después de ese estudio de los huesos, qué, qué otros estudios siguen? Basado en eso y, el, y, la, y la historia clínica, pues tenemos que pedir exámenes hormonales, uh -huh. que son LH-FSH, que son dos hormonas que se producen en la hipófisis y mandan la señal al ovario en, el, en la mujer y al testículo en el hombre. Entonces, tengo que pedir LH, FSH, estradiol, que sería la hormona de la mujer, y testosterona, que sería la hormona del hombre. Más prolactina, porque a veces es una hormona que está involucrada también en desatar pubertades precoces o adelantadas. Entonces, hay que hacer esa radiografía y el estudio hormonal. Si todo eso está ya activado, entonces hay que empezar a buscar. Una tomografía de glándulas suprarrenales para ver si el compromiso no es periférico o una resonancia magnética nuclear para ver si el compromiso no es central. ¿Qué, qué es esta glándula suprarrenal? Ajá. Las glándulas suprarrenales están supra, por el término dice, sobre el riñón, por eso se llaman suprarrenales. Ahí hay poca información al respecto. Las glándulas suprarrenales son tan importantes como cualquier otro órgano del sistema. Ahí se produce el cortisol. Han oído hablar del cortisol. Uh -huh. Que la cortisona que nos claro, pueden que nosotros, en un en Claro, medicamento? es la hormona de la alarma y se produce el cortisol, eh, de, or, eh, mineralocorticoides tipo aldosterona para controlar lo que es el sodio, cloro, potasio, todo. Se producen hormonas sexuales también a nivel de la suprarrenal. Entonces, si ahí hay un tumor, puede haber una manifestación o un carácter sexual secundario que quiere despertar. Y puede ser. Adrenarquia o pubarquia. ¿Hay alguna relación con la tiroides también? Exacto, muy interesante. Pregunta. Sí, generalmente cuando tú decides estudiar un paciente con este tipo de situaciones, involucras también a la tiroides, porque puede estar, y eso es lo que nosotros llamamos el, 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 pan, el pan hipopitituarismo, o sea, cuando pan es que son varias los ejes involucrados. Recuerda que el eje hipófisis está relacionado con tiroides. Está relacionado con glándula suprarrenal y está relacionada con glándulas sexuales. Entonces es un eje completo. Entonces hay lo que nosotros llamamos efecto dominó. Cuando se ve involucrada uno, pum, pum van a verse afectadas las otras y, y las hormonas son una cosa maravillosa y nada más las tomamos acá en la cuestión social y sobre ¿no? todo en ustedes las mujeres porque ustedes manifiestan mucho esa parte hormonal o sea son hormonales más que nosotros ¿Qué, lo somos qué pasa bueno dicen que somos hormonales pero son más hormonales los lo hombres porque ustedes tienen ciclos de 24 horas cierto o no exactamente ay señores sí. ya ves que acá mi productor ya ve luego luego se le ocurre decir cada cosa ¿Qué pasa con cuando no controlamos nuestras hormonas, no vigilamos nuestro control hormonal, pues? Es lo que nosotros llamamos ciclo circadiano, por eso es importante tener una hora para dormir y una hora para levantarnos. Eso es muy importante porque basados en eso es que se va a descargar nuestro sistema hormonal. La hormona de crecimiento, por ejemplo, por eso uno insiste a las madres si quieres tener un hijo con una talla adecuada o una talla familiar, tienes que acostarlo a las 9 de la noche. ¿Por qué? porque sencillamente la hormona de crecimiento sale entre 9 y 9:15, 9:20 de la noche. Si te encuentras despierto, no hace su trabajo. Así de, de sencillo. Después de estos estudios que nos eh, comenta que se realizan, ¿cuál es el panorama para estos niños? El pronóstico realmente va a depender definitivamente del diagnóstico. Uh -huh. Si tenemos un tumor de glándula suprarrenal, pues sencillamente pues se llama al cirujano. Se, hace el eh, se complementan ciertos estudios que él exija como cirujano y se aborda y se opera. Y todo extirpa. Se extirpa y todo pasa bien. Sin ninguna consecuencia secundaria. Nada, no. se, se depende, o sea, si, 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 cuál es el origen del tumor. A veces puede ser cancerígeno, ¿sí? O a veces puede ser algo benigno, un tumor benigno de esa zona que está comprimiendo el lugar y está haciendo que se desate la actividad hormonal. Y el otro es que sea central. Y ese también, afortunadamente, hoy día tiene abordajes muy propios a nivel transefenoidal, sin tener que estar abriendo la cabeza ni nada. Se llega al sitio, por sistema láser y todo, se puede extirpar perfectamente el adenoma hipoficiario. ¿Y la recuperación es? Eh... Como cualquier otra cirugía. Bien, pues. Decía, desde el año puede estar ese vello púbico. E incluso y, y... de bebés recién nacidos, o sea, ya en mm. los 15, 20 días tú puedes apreciar eso. Y se hacen estos estudios, Todos. se hacen eh, esta cirugía, pudiera claro. ser... ¿Va se a continuar puede... ese vello púbico o, no, o va a desaparecer? No, ya tú estirpar y hacer, buscar la raíz de la situación va a desaparecer. desaparece completamente. ¿Y no tiende a volver a aparecer? O sea, eh, que el cuerpo... Eh, va a reconozca, depender de la naturaleza, que tenga memoria. Pero va a depender de la naturaleza de lo que tú estirpes. O sea, como te digo, si es un cáncer, pues tienes que hacerle seguimiento. Pero generalmente los adenomas son solitarios y todos se estirpan y no... Pero, de, o sea, de que hay que seguir vigilando el paciente, hay que vigilarlo. Y ponerlo o sea, como antecedente es médico una marca, porque claro. puede volver a aparecer en la etapa de, de la vida. No, no, no te puedo hablar de porcentaje, pero si en etapa de la vida, si va a aparecer, va a tener que estar relacionado con la pubertad. ¿sí? Ok llega la madurez y exacto, nos podemos entonces, olvidar no, solamente tenerlo como registro médico sí, es qué parte. importante es la información eh, para los padres eh, de familia habrá casos donde no atendieron eso y así pasó su infancia claro y, y claro. emocionalmente también qué pasa con esos imagínate niños imagínate una niña imagínate una niña de siete años de edad que tiene esa influencia hormonal con mucho vello púbico la mamá seguro se lo corta y todo, que okay, está bien. Tú puedes como que tapar esa sinología. Ajá. Pero eso puede influenciar en su pubertad y llegar su menstruación y se queda chaparrita. Claro. A los claro. nueve años es una mujer. Ah, claro. En es lugar de el choque dado la oportunidad de que todavía siguiera un proceso más. Porque recuerda que el efecto hormonal sexual hace que sellen los espacios ¿Dónde de ¿Dónde lo localizan, doctor? ¿Dónde sí. lo pueden localizar la gente que nos ve y Mira, yo, yo, yo soy egresado del Instituto Mexicano de Seguros Social, estuve en el centro médico y todo, ahí me formé, pero desistí y estoy trabajando en privado. Tengo ya tres años, mi teléfono es el 3641-3264, estoy aquí en Prados, Providencia, está uh -huh. mi consultorio, y estoy a sus órdenes. Muy sí, bien, gracias doctor. Gracias, doctor. Llegamos al final, órdenes. gracias por su atención. Hasta mañana Trini. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. <laughs>